Omega TV, anunciando sin temor la advertencia final. En esta ocasión, queridos amigos, queridos hermanos y hermanas, estamos agradecidos de Dios porque nos da la oportunidad de conseguir de conversar con un gran amigo de la vieja data. No es que nosotros somos tan viejos, no, pero simplemente ustedes se van a dar cuenta en el transcurso de la entrevista o del conversatorio que todo el esfuerzo que nosotros hicimos para honra, gloria y alabanza solamente para el único que se la merece, que es Dios y su Hijo Jesucristo. Nosotros hicimos unos grandes esfuerzos en los años 70, 80 y todavía en los años 90 a principios para poder poner el nombre de Dios en alto por medio de la música. Pero antes de empezar, quiero pedirles que se suscriban al canal, le den a la campanita, pueden hacer todos los comentarios que quieran, porque yo sé que esta persona que voy a presentar, este gran hermano, la conocen, la conoce la vieja generación y quizás muchos nuevos también ahora, y no saben el esfuerzo que se hizo para que hoy en día tengamos muchos cantantes dentro de la iglesia y también podemos decir alabando y glorificando el nombre de Dios. Se trata de Daniel Marchena. Buenas tardes, Daniel, buenas noches, buenos días, dependiendo del país donde se encuentre. Buenas tardes. Todavía estamos en la tarde aquí. Estamos en Estados Unidos, en la parte norte de Estados Unidos, Tennessee. Que tú vives en Tennessee. Ajá. Qué bonito lugar, muy bonito lugar. Muy bello. Uno de los lugares más bellos para vivir y más tranquilo. Sí, eso me han dicho. Por allá yo tengo muchas personas. A la familia Liriano vive allá. No sé si van a la misma iglesia, pero Tennessee es bien grande y tiene varias iglesias. Hay muchas. Yo estoy en el área de Tennessee, Springfield. Sí, una universidad muy famosa es allá también. También. Y tú sabes algo, hablando de cantantes, que esa tierra de cantantes, Steve Green creo que vive para allá, por esos lados también. Sí, me dijeron que vive en el área de Nashville. Nashville, muy famoso, sí. Músico, esa área es muy famoso de músicos y cantantes. Sí. Es una cuna de música, aquí la música es tremenda, y hay iglesias por todos lugares, de todas las religiones. Religiones, hay iglesias por todos lados. Bueno, esto aquí, incluso el COVID, aquí donde yo estoy, en Springfield, se dieron nada más como 20 casos así aislados del COVID. Y no se ha visto mucho, casi no cerraron las tiendas. Fue por unos días, ya todo está abierto, aquí todo está normal. Claro, con el cuidado necesario, pero sí, es maravilloso vivir por aquí. Amén. ¿Dónde nace Daniel Marchena? Yo nací en Santo Domingo, la capital de la República Dominicana. O sea que soy dominicano, 100%. De pura cepa, como dicen allá. Sí, Santo Domingo, la capital, todo el mundo debe saber que por ahí fue que entró la famosa civilización, Cristóbal Colón, aunque muchos no están de acuerdo, el supuesto descubrimiento. Pero ahí, la República Dominicana es una isla, para los que no lo saben, en el medio del Caribe,
Es la única isla del mundo que tiene dos idiomas, está dividida en dos naciones, donde se hablan dos idiomas diferentes, y está cerca de Puerto Rico y también de Cuba. Muchas veces se conoce más Haití que la República Dominicana. Es cierto. Pero precisamente la isla se llama Santo Domingo, está dividida entre República Dominicana y la parte oeste de Haití. Daniel, ¿tú recuerdas tu niñez? ¿Desde qué edad? ¿Dónde te criaste? Que los niños, ¿dónde estudiaste tu infancia? Bien, yo de mi niñez recuerdo a mi papá tocando el violín. Nosotros éramos 8 hermanos, 4 hembras, 4 varones. Y recuerdo con mucho cariño ese espacio donde hacíamos el culto familiar diario. Amén. Y el culto matutino y matutino. Y yo recuerdo siempre a mi papá con el violín, tocando el himno por la mañana, oh Señor. Y lo recuerdo porque yo era un dormilón. Él no despertaba a nadie. A las 5 de la mañana él cogía su violín, comenzaba a tocar, y nosotros teníamos que oír el violín. El que no oía el violín y se levantaba, iba a la sala a cantar. Pues papá iba muy cariñosamente con el violín y lo pegaba en la cabeza. Y había que despertarse y cantar. Y era lo primero. Íbamos a regañadientes a la sala a cantar. Pero eso hizo una mella en nuestra vida. Porque todos nosotros, todos, excepto uno, que de los 8 hermanos, que no quiso nunca el evangelio, no sé qué raro fue ese muchacho, y es el mayor de los varones. Pero después todos nos hemos involucrado con la música de una manera u otra, y a mí fue el que más puedo decir, el que más lejos llegué en cuanto a conocimiento musical, porque yo, aparte de la música que sabía, la música neta, así, sin notas musicales, que así fue que yo comencé. Con decirte que yo, hasta la edad de 15 o 16 años, yo formé cuartetos, dirigí coros, hacía arreglos musicales, pero era de oído. Yo no sabía nada de lo que era música. Nada de música, de notas musicales, todavía no había. Sí, eso vino más tarde, cuando ya yo entré a los 18 años, y entré ya a estudiar al Conservatorio Nacional de Música, donde me gradué ya posteriormente de dirección de coros y algunas cositas de piano ahí para ayudar, para ayudar las voces. Sí, tú eres bien conocido en dirigir coros. ¿Tú recuerdas en cuáles iglesias en la República Dominicana tú fundaste o formaste coros? Sí, recuerdo, el primer coro que dirigí fue la Iglesia de la Caridad, que se llamó antes la Iglesia Faría. Eso estoy hablando en República Dominicana, Santo Domingo, parte oeste, en el barrio Luperón. Allí estaba una iglesia llamada la Iglesia de Faría, que hoy tiene el nombre de La Caridad. Y en esa iglesia yo formé el primer coro, o no lo formé, sino pasé a dirigirlo, porque el director que estaba allí era Ramón Rojas, gran músico. Muy famoso, sí. Muy famoso músico, mi respeto para él. Y entonces al él salir, pues yo era de los tenores ahí. Entonces, como yo sabía hacer voces, yo hacía voces sin tener piano en la mano, yo nada más hacía voces así al aire. Entonces yo quedé como director de coro. Ese fue el primer coro que me tocó dirigir. Después iban a llegar una serie de coros que imaginablemente yo no sabía. Sí, o sea, tú fuiste muy famoso en eso de los coros y esas cosas. Sí, yo formé el coro
el tercer coro, que el segundo coro que formé fue en la Iglesia de la Paz. Allí duré unos 3 años. Allí formé el cuarteto, el primer cuarteto de República Dominicana, se llamó Mensajero del Rey. Y posteriormente, en el 62, hice un long play con el cuarteto. El primer cuarteto que grabó en República Dominicana fue ese. Y luego pasé de nuevo a La Caridad. Esta vez allí formé el coro Voces del Mesías, un coro de 100 voces. Wow. Uno de los coros más grandes que se formó en República Dominicana fue ese, de 5 iglesias diferentes. Ahí estaba la Iglesia de la Fe, la de Esperanza, la Iglesia de la 15, como la llamaban. Y en esas 5 iglesias yo busqué voces. Todos esos muchachos que se vieron involucrados en ese coro fueron los pioneros, los patriarcas. Ese coro fue el patriarca, porque de ahí salieron, cuando ya ese coro se desbarató como a los 3 años, de ahí salieron para esas iglesias gente de toda clase cantando, haciendo coros, cuartetos, tríos, dúos. Bueno, fue un desastre musical. Y de allí salieron tantas personas. Yo, después que salí de ese coro, entonces me dediqué a formar coros masculinos. El primer coro masculino que formé fue en la Iglesia de la Esperanza. Y luego el otro en la Iglesia de la Fe, me parece que fue. No recuerdo esa iglesia, pero sí recuerdo el coro masculino que formé. Donde dimos, eran unos momentos tan lindos. Nosotros salíamos a dar serenata, sí. Todos los sábados en la noche, sin problema. Y le decíamos, hermano, usted no guarda el jengibre. Uh-huh. Y a los supermercados. La galletita. Sí, y usted no guarda la arepa. O sea que nosotros hacíamos el almuerzo ahí, repartido entre los hermanos donde íbamos a dar la serenata. Pero déjame decirte algo, lo que pasó una vez con el cuarteto que yo formé, el Mensajero del Rey. Uh-huh. Fuimos a dar una serenata a un hermano que faltó a la iglesia porque estaba enfermo. Él vivía al fondo de un callejón. En la última pieza de ese callejón, él vivía ahí. Nosotros fuimos a cantar ahí. No teníamos guitarra. El cuarteto mío no usaba guitarra, nada. Era vocal solamente. Y cantamos 2 cantos. Al tercer canto, yo vi hacia la puerta del callejón, allá a la calle, que estábamos en el fondo del callejón, a 2 hombres así recostados de la pared con la cabeza bajada. Yo me puse, como decimos los dominicanos, yo me puse un poco chivo, porque a esa hora, a las 3 de la mañana, uno entra a un callejón y se pone allá al fondo del callejón y mira a la puerta del callejón donde está la calle y ve 2 hombres parados ahí. Uno se pone chivo. Chivo, sí. Y yo era el mayor de los muchachos. Muchachos, eran muchachos que me lo mandaban conmigo porque sabían que yo era responsable y lo llevaba a su casa. Correcto. Y que no andábamos en sinvergüencería. Cuando yo quise terminar rápido el canto porque ya yo estaba nervioso. Cantamos 3 cantos y dedicamos la serenata y vamos saliendo. Y bueno, ni modo, hay que pasar por al lado de todo tipo. Cuando vamos pasando, los hombres, yo recuerdo que me detuvieron así con la mano. Dice, espérense. Y lo vi a ellos con lágrimas en los ojos. Y los ojos como así, un poco exagerado. Y me dice el tipo, uno de ellos dos, ¿dónde están los otros? Yo le digo, bueno, aquí están detrás de mí, o sea, los otros 3 venían detrás de mí, digo, aquí estoy bien. Dice, no, ¿dónde están los otros? Había una multitud, un grupo. Había un grupo grande, vestido de blanco, con batas blancas. Wow, Daniel, mira. Y yo le dije, yo me engranjo, nos he seguido, digo, pero ¿de qué tú estás hablando, señor? Dice, el coro que estaba con ustedes, vestido de blanco. Sí, rodeándolo, cantando con ustedes. Tenían en su mano como un,
Era como como una guitarra doblada así, sí. Como un violín doblado así, que tenían cuerda. Entonces le dijo a otro, yo creo que era la zarpa esa que tenían ellos. Cuando ese hombre me dijo eso, yo caí en el asunto. Digo, estos hombres lo que estaban viendo es un coro de ángeles. Amén, amén. Me sentí, yo me engranojé así y me sentí, pero tú no te imaginas lo que pasó por mi mente. Y digo, mire, señor, usted lo que vio, y yo tuve que explicarle, digo, mire, usted lo que vio fue un coro de ángeles. Amén. Gloria a Dios. Nosotros, seres humanos, tenemos la bendición de cuando alabamos a Dios, Dios se encarga de que los ángeles bajan y cuando hay melodía sana, limpia. Amén. Presencia de Dios se presenta allí y nos dijo, nosotros queremos ir a su iglesia, nosotros le dimos la dirección a esos señores y al otro día, que era sábado, se presentaron en la iglesia. Yo no recuerdo ahora el fin de ellos, cuál fue, que yo ya estaba saliendo de esa iglesia. Pero nunca en mi vida se me borró esa experiencia. Amén. De que yo tuve privilegio, y de ahí para adelante, claro, nosotros a veces que hacíamos chistes cuando salíamos a dar serenata, nos podíamos relajar en la calle. Uh-huh. A partir de ahí yo dije, muchachos, cuando salgamos a dar serenata, mantengámonos en reverencia. Amén. Porque Dios cumple su palabra, donde quiera que hay melodía, música y cosas para alabar a Dios, Dios se presenta. Miren lo que nos pasó, y de ahí para adelante nuestra vida cambió, al menos la mía, fue una experiencia linda y extraordinaria la que nos pasó esa noche. Por eso yo les exhorto a los que puedan escuchar este video, que cuando estén alabando a Dios, primero, que sepan qué música van a elegir para alabar a Dios. Segundo, que lo hagan con reverencia. Amén. Con alegría y con el corazón sincero. Y no es que voy a cantar un canto para, como muchos cantantes hoy en día, que por ejemplo, agarran un canto y dicen, ¡ay, me gusta ese canto! Lo agarran, se lo aprenden, no importa de dónde venga, y lo presentan en la iglesia. Por el ritmo mayormente. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Yo puedo testificar, Daniel, recuerda que esto lo hacemos, me gusta hablar contigo, porque tú has mantenido, a pesar de todo, la humildad, que es importante en esto, en este ministerio, en este don que Dios le ha dado a los cantantes. Yo puedo testificar que tú eres de los pioneros, o sea, como tú hablaste de los coros, que salieron muchos cantantes de ahí de los coros, y puedo testificar, sí, que tú eres de los pioneros, o sea, tú eres como un motor para que otros puedan salir de ahí. Entonces después, por ejemplo, su servidor humildemente siempre ha hecho la cosa para Dios, por eso nunca he recibido, y ni me gusta tampoco recibir ningún premio, ninguna alabanza. ¿Tú recuerdas el primer cassette que hicimos también junto a tu sobrino en la ciudad de Santiago de los Caballeros? Sí, yo recuerdo ese comienzo, que eso fue lo que dio paso a muchas cosas posteriores que fueron grandes en mi vida y en la vida de mi sobrino también. ¿Por qué no? Claro que sí. Porque con ese cassette que nosotros hicimos, vimos que nos dio fue una plataforma, porque en ese tiempo yo recuerdo, estaban surgiendo muchos cantantes todas partes, surgiendo, no era que salían, uh-huh, sino que había como un despertar. Y con ese cassette, yo recuerdo que me interesé mucho en que mi sobrino también lo hiciera, y yo creo que lo que te lo llevé a ti,
para que tú le hicieras ese, esa, nos hiciera el favor de esa producción. Que había, y ahí estaba la fiebre de grabación en ese tiempo, y entonces pocos recursos, tú sabes cómo estaba la cosa. Y claro está, yo recuerdo que ese cassette abrió muchas puertas, y sabe algo, yo ese cassette lo convertí en un CD. Wow. Unos 15 años después. Qué lindo. Lo llevé a un estudio y ya como estaba un poco deteriorada la música, tú sabes, como uh-huh. Entonces yo le dije que lo limpiaran bien y lo volvieran otra vez a renovar, y le hice una carátula. Yo espero hacerte llegar ese... Amén, amén. Ese CD. Amén, amén, amén. Quiero decirte, Daniel, humildemente, y tú me conoces bien, que nunca he hecho las cosas para los hombres. De ahí salimos a hacer conciertos, recuerdo, por todo el país, y eso era un gozo. Eran tiempos muy diferentes, muy bonitos. No se hacía, uno no hacía la cosa para que por dinero, como se hace hoy en día. No. Uno hacía la cosa. Dígame. Yo iba a Puerto Plata, yo iba a Santiago, yo iba a Moca, a San Pedro de Macorís. Yo iba donde me invitaban. Eso de que dame tanto, eso no existía. Eso era por amor que lo hacíamos. Y era una bendición. Era una bendición porque Dios acompaña eso, esos esfuerzos que fueron primarios en la música, fueron base. Lamentablemente esa base, lamentablemente puedo decir, esa base no se ha... Correcto. No se le ha rendido honor, el de honor que merece. No, ni se ha seguido la línea de como uno lo hacía. Exacto, siguiendo la línea. Siguiendo la línea. Y yo te voy a decir por qué, no es en forma de crítica, no en forma de crítica. Por ejemplo, yo siempre tuve visión hacia el futuro y me reunía con los diferentes presidentes de asociaciones y les rogaba, Daniel, que hiciéramos un estudio de grabación para que hiciéramos pistas. Para que nosotros, comenzáramos a todos los cantantes a reunirlo y que todas las producciones, las grabaciones salieran de ahí. Pero lamentablemente, tú sabes cómo que esto se maneja, no se llevaron de uno, y mira las consecuencias. Lamentablemente hoy en día, yo recuerdo que a nosotros nos invitaban y nunca ni hablamos ni de ofrenda ni de nada. No. Yo recuerdo después que, lógico, por ejemplo, era tan lindo que yo iba a presentar a cualquier cantante, no voy a mencionar nombre, pero internacional, uno lo decía, y era yo que le decía a ellos, yo, dime qué ofrenda te doy para uno, porque venían de otro país o de otras iglesias, y yo le decía, dime qué ofrenda te doy, porque también es lógico que hay gastos, pero... Y se hacía, me decían, no, tú me das la ofrenda que tú quieras. Lamentablemente, hoy en día, lamentablemente, vuelvo y lo repito, se ha convertido en un comercio. Si no, usted no le ofrece dinero, tienen una tarifa. Si usted no le ofrece dinero, no se mueven de aquí a allá. Ningún cantante. Sí, yo he ido, por ejemplo, yo he viajado en los últimos años de mi vida, después que yo dejé de dirigir coro. Yo no he dejado de dirigir coro, de hecho tengo un coro aquí de 40 voces, aquí en Tennessee. Amén. Porque el pastor me trajo para acá y me dijo, hazme un coro aquí. Y yo viviendo en Alabama, yo dije, pero ¿cómo yo voy a formar un coro yo viviendo en Alabama? Se forma, no te preocupes, nosotros buscaremos la vuelta. Yo te traigo cada vez que venga a ensayar. Digo, bueno, lo que yo no sabía es que el plan de él era otro. Pues cuando llegué aquí,
di el concierto y formé el coro a los 3 meses. Y entonces ya me invitaban, yo venía cada fin de semana de cada mes venía al ensayo. Pero el hombre me enamoró y yo me enamoré de este sitio aquí, y mi mujer también, pues ya tenemos un año aquí viviendo. Ya está establecido en Tennessee. Amén, establecido también, y de aquí no me saca nadie, solo Dios. Amén, amén, amén. Daniel, ¿cuántas producciones tienes en este momento? En este momento tengo 9 producciones. Pero tú me habías hablado que eran más, 15, me parece, más. Tenía 17 producciones. 17. Lo que pasa es que yo quise sacar algunas canciones que habían allí, tal vez por equivocación o por desconocimiento, grabé algunos cantos que no debí grabar, no en cuanto a la música, sino a la autoría. Entonces lo que hice fue, bueno, déjame yo limpiar todo esto, porque yo estoy haciendo mal, porque yo encuentro una melodía por ahí y la grabo. Yo tengo que pedir la autorización del otro. Antes eso no existía, eso no existía, pero no, está bien. Pero para el tiempo que te estoy hablando ya yo oí algunas cositas por ahí. Te digo, para yo no tener problemas con esto, pues agarré todo eso CD y le di un vaciado y lo resumí. Correcto. Mandándole a hacer pistas como yo la quería, algunas la limpié, tenían algunos ritmos que no me gustaban, y las limpié todas, entonces las reduje solamente a 9 producciones. Entonces, recuerdo que alguien me dijo, no recuerdo, pero una persona allá en Honduras, Centroamérica, que me dijo, pero ¿cómo tú vas a quedarte con tantas producciones, quedarte con tan pocas? Digo, no, yo prefiero tener una sola y que no tenga ningún problema. Con una sola, y si me quedaron 9, pues aleluya, yo estoy bien. Además, yo no hago esto para vivir, yo hago esto porque me gusta la música y... Y porque tienes el talento de cantar, tienes el talento y... Y donde yo voy siempre me piden que cante, y si canto, alguien me dicen, lo que me dicen es, tú grabaste eso, entonces yo lo hago, pero yo nunca he hecho disco para vender, para comer, ni para mantener. De hecho, mi línea y todos los pastores, el pastor que me escuche sabe que estoy hablando la verdad, porque yo no solamente hablo la verdad. Yo no soy pobre, pero siempre he hablado la verdad. Amén, amén. Y a todos los pastores, donde quiera que yo he ido, yo he visitado Centroamérica completo. A México he ido por 6 años, duré yendo 4 veces al año a dar conciertos. Y donde quiera que yo he ido, mi tarifa es, cúbrame los gastos, hermano, y déme lo que usted, una ofrenda que usted considere, más nada. Porque yo no me puse en mi mente que nunca iba a hacer producciones para vivir de ellas, ¿no? O para lucrarme. Mira, y Dios me ha bendecido. Yo te puedo contar cosas maravillosas que Dios hizo conmigo. Pero te voy a decir una sola. De entre tantas. Mira, yo venía bajando por... Yo venía de Nueva York bajando así. Toda la línea para coger la 95 y caer en Miami. De Nueva York a Miami. Y comencé a visitar iglesias así, bajando así, y en el camino me hicieron un llamado, una invitación para el país de el que está pegadito a El Salvador, está Guatemala, sí, Guatemala. Y digo, está bien. Me dijo, muchacho, yo te espero aquí en el aeropuerto tal día, mándame los póster, mándame algunos demos para irlo poniendo en la radio. Digo, ok, te mando todo eso.
Recuerda que hasta un celular que yo tenía, se lo mandé. Bueno, y yo vengo bajando así, y sigo bajando por Virginia, paso por Washington y voy pasando por iglesias, cantando y... Pero cuando me doy cuenta, no tengo, se me acabaron las producciones casi. Entonces encontré una agrupación adventista ahí creo que fue en Virginia, sí, en Virginia, y ellos me hicieron una reproducción. Ahí se me fueron los centavitos que yo tenía, casi todo, y cuando vengo acá en Miami, ya yo tengo la invitación a Guatemala. Y cuando vengo acá a Miami, era una sola iglesia que yo tenía. Había conseguido solamente y nada más tenía chance para cantar en esa iglesia ese sábado y el domingo arrancar para Guatemala y después para México, que tenía otra omeja allá. Cuando yo me reviso los bolsillos, solo tengo $73 y digo, ¿y cómo voy ahora a ir yo para Centroamérica con 70? No me alcanza ni para comprar medio pasaje. Entonces, oh, $43 era que me quedaron. Y nada más, y la iglesia donde yo iba a dar concierto, escúchame, cuando llego, ¿sabes? Era una iglesita de 13 miembros. Y digo, aquí estoy, voy a caer, voy a quedar mal con esta gente. Estoy en esa cosa cuando viene el muchacho y no, yo llamo a Guatemala y me dice, muchacho, mira, no ve. Aquí nadie te está esperando, tú te dejaste engañar. Ese muchacho le ha engañado a muchos cantantes y le pide cosas y después desaparece. Digo, anda. Entonces dice, mira, pero yo te voy a dar un teléfono de un pastor en Honduras. Ese sí te va. Te pueden recibir allá. Cuando llama el hombre, encantadísimo. Ah, tú. Porque siempre me dicen, cuando yo doy mi apellido, lo primero que me dicen es, ah, tú eres familia de Marchena, de Junior. Entonces yo siempre le contesto, no, no, él es familia mío, yo no soy familia de él. Él es mi familia, yo soy tío de él. Yo soy primero. No es que yo voy a decir que yo soy familia de Junior, no, no. Nunca me identifico, yo soy Daniel Marchena y yo no puedo decir que yo soy familia de él. Él es familia mío. Entonces, ok, pues venga para acá, si usted sabe predicar, sí, digo, venga para acá, que yo le pongo a alguien, usted me predica una semana de oración que tengo aquí, que el pastor se enfermó, y después yo lo mando a Honduras entero, para que usted, digo, wow, aquí estoy yo, pero tengo el problema que tengo $73 nomás, no me alcanza ni para el pasaje, y una iglesita chiquita, de 13 miembros. Llegué a la iglesia, le digo, pastor, deme un rinconcito, que quiero hacer algo. Eso sí, mira, allí vaya. Y ahí me arrodillé. Digo, Señor, mira, aquí estoy yo. Tú sabes que yo ando por fe contigo. Tú eres mi compañero, tú sabes dónde voy, dónde iba, se barajó, pero tú sabes dónde voy. Con este dinero no me alcanza. Y si hay 70, si hay 13 miembros de una iglesia, oye esto. Y hay concierto en la tarde. ¿Tú crees que van a ir los 13? No. Si hay 100 en la mañana, ya la experiencia me dice que en la tarde van a haber como 40. Que siempre es menos de la mitad que aparece en los conciertos. Eso es así. O a veces la mitad, pero nunca pasa de la mitad. Y yo me arrodillé y digo, Señor, provea para mí aquí en esta iglesia, porque si no voy a tener que llamar al pastor de Honduras a decir que no voy. Ok, está bien. Cuando llamo, llego y me arrodillo ante el Señor, Señor, aquí estoy. Haga usted su voluntad conmigo. Di el concierto, mira. ¿Tú sabes cuánto yo saqué de esa iglesia? Solamente de venta y el pastor dijo, miren, este muchacho anda cantando. Apóyenlo, ahí tienen sus discos, es música buena.
Ahí ustedes la pueden comprar sin problema. Así que ya ustedes saben. Él va a unos sobrecitos y andaba con unos sobrecitos para que me pongan la ofrenda ahí. Porque no me gusta eso que tengan con platillos. Los platillos son para la iglesia. Okay. Entonces yo con un sobrecito ahí para que echen ahí la ofrendita que van a. ¿Tú sabes cuánto me dio un solo muchacho? Un muchacho de 16 años que te fue a la iglesia. En el sobre había nada más y nada menos que $500. Wow. Y con la venta y la ofrenda de los hermanos, ¿sabes cuánto saqué yo de ahí? Yo saqué de ahí $1.400. Wow. O sea, una oración contestada de esa forma era para que yo brincara para arriba, pero yo me sentí tan seguro del poder de Dios que yo fui 10 semanas de oración allá y me llevaron a conocer Honduras entero. Y para no cansarte el cuento, yo, mi esposa, es hondureña. O sea, Esa es otra historia muy que más adelante. sí. Vamos, vamos, sí. Porque Pero es la manera como Dios actúa, Daniel. como Dios responde cuando uno se entrega en las manos de él. No soy un santo. No soy un santo, porque mucha gente cuando oyen el nombre de Daniel Martín, ah, es un vagabundo, es un esto. Ah, no, está bien. A Jesucristo le dijeron que tenía demonio. ¿Y qué? ¿Y No, quién no, soy yo? pero Daniel, oye, en materia, déjame explicarte esto. En materia de salvación no hay más santo que nadie y no hay más pecador que porque esa sangre que Jesús derramó en la cruz, ahí todos somos iguales. Yo nunca he aceptado que digan que tal pastor es más santo que tal pastor, que yo soy más pecador que el otro. En esto no existe eso. La sangre que con tanto sacrificio Jesús derramó en la cruz. Inclusive recuerda que en la tierra nueva va a haber muchas sorpresas. Y te lo digo porque, por ejemplo, lo que ve el ser humano delante de sus ojos no es lo que Dios mira. Correcto. No es lo que Dios mira. Por ejemplo, tú hablaste de esa persona que de un barrio, que cuando tú hablaste del concierto, óyeme. Yo te puedo asegurar que en la tierra nueva, ahí es que se van a ver los resultados del esfuerzo humano que uno hizo. Es No cierto. aquí en la tierra. Aquí en la tierra uno va a tener críticas humanas, persecuciones. Yo nunca espero nada bueno de ningún ser humano. Es cierto. Yo nunca. Y te voy a dar un consejo que yo sé que esto va a servir para todos las personas que nos están escuchando. Uno nunca debe hacer las cosas para los hombres. Ni esperar, oigan el consejo, que me ha servido de mucho. Nunca esperes nada bueno del otro, aunque tú le hagas favores, aunque tú lo ayudes, aunque tú lo apoyes. Nunca esperes que esa persona te lo va a agradecer porque así el golpe sería menos duro. Es cierto. Yo no me gusta resaltar, pero tú ya hemos hablado, o sea, yo he ayudado a muchísimos cantantes. Sin embargo, nunca espero ninguna gratificación económica. Lo hago o lo hice porque ya yo lo dejé. Yo vi el Exacto. futuro, que vamos a hablar sobre eso ya en este momento. Y es como Jesús, nadie vino, de todas las personas que él sanó y que él salvó, nadie vino a agradecerle. Y el Me acuerdo agradecimiento, lógico, el que después de agradecimiento, los 10 leprosos, después de los 10 leprosos, sí. Lógico, el así. agradecimiento, por ejemplo, en caso mío. Porque la Biblia habla del agradecimiento. Pero yo no puedo obligar a nadie a que me agradezca las cosas que yo hice. No, es al revés.
La gente lo persigue a uno, la gente comienza a hablar por detrás, porque esa es otra por detrás. Pero ok, este no es el propósito de esta entrevista. Yo sí quiero, he visto los cambios. Yo sí quiero que tú, como persona experimentada en la música, le dé un consejo, por lo menos, al que es espiritual, va a entender lo que tú le vas a decir, a esta nueva generación de cantantes cristianos que sutilmente, como Satanás sabe más música que tú y que yo, sutilmente, por ejemplo, hay tantas cosas que hay que hablar de la música, Daniel, pero sutilmente, óyelo cómo hace Satanás. En las producciones, ya se están tocando producciones de otras religiones, pero también dentro de la organización. Ponen un canto muy bueno, muy espiritual, y te ponen seis, ya tú sabes, con un ritmo, y no solamente en el ritmo, pero tú sabes, tú dijiste también, tú sabes que eso depende de cómo se utilice la batería, esa cosa, no solamente en el ritmo, óyeme, sino en las creencias, óyeme, en las creencias que nosotros creemos. Ahí hay cosas que yo digo, pero ¿y cómo un hogar y en una emisora van a poner esto, si esto no es lo que nosotros creemos? No, mira, es terrible lo que está pasando, es terrible, terrible. Yo me enfermo, yo no sé, a veces donde yo voy y escucho personas que tienen una edad ya considerable para elegir, para saber elegir lo que se adora a Dios, porque señores, nosotros, y quiero que se entienda bien esta parte que voy a decir, nosotros tenemos que entender que a Dios no se le puede llevar cualquier cosa que aparezca por ahí. Ahí tenemos el ejemplo de Caín y Abel, ahí tenemos el ejemplo de Nabat y Abiú. Nabat y Abiú llevaron fuego extraño delante de Dios. Caín llevó lo que él le pareció delante de Dios, y Dios lo rechazó. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, porque cuando yo canto un himno, un canto, una alabanza, no es para los hermanos, no es para la iglesia, no es para mí. Amén. Es a Dios que le estoy cantando. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener bien claro, en primer lugar, esta tesis de que la música es un lenguaje. Uh-huh. Es un lenguaje, la música habla. Porque, por ejemplo, yo no puedo agarrar, yo soy dominicano, yo no puedo agarrar un merengue, música de merengue, y ponerle letra de que Dios te amo, y con una música bailable, porque... Pero... La música autóctona de cada país son para, uh-huh, para el folclore de ese país. Entonces nosotros nos podemos agarrar de ese ritmo, ponerle de que letra cristiana y voy a alabar a Dios. Pero ya la hay, por ejemplo, en el caso de merengue, ya la hay. El más famoso cantante de República Dominicana es un merenguero, y la gente le escucha increíblemente. Lo pone en su CD en su casa y no importa, está alabando a Dios. Exacto. Yo me escandalicé en estos días porque oí en una iglesia que nosotros fuimos miembros de esa iglesia, y hasta tuve problemas con algunos de los dirigentes porque me escandalicé ese día y dije algo, o sea, me pronuncié ahí, porque hay un orfeón, un coro masculino ahí, había ahí de una rondalla de guitarristas ahí, de muchachos. Uh-huh. Y no voy a decir dónde era para no ofender ninguna, uh-huh, nacionalidad. Y cantaron un himno al mediodía sábado, y ese canto, nada más y nada menos, la melodía, la música de ese canto es la música que le hizo Marco Antonio Solís a una mujer que tenía, a una mujer letra de su matrimonio. Y yo cuando yo estaba en el mundo, yo oía esa canción porque a mí me gustaba ese cantante, Marco Antonio Solís. ¿Y te recordó eso entonces? Y yo oíla sentado en iglesia después de... No, es un escándalo, y eso no es nada. En cada iglesia está pasando ese fenómeno. Daniel, espérate. Daniel, ¿qué tú opinas
¿Tú crees que en la mente de uno iba a pasar que se iba a invitar un cantante de otra denominación con sus prendas, subir a un púlpito de nuestra denominación? ¿Tú crees que eso uno se lo iba a imaginar? Uy, no, yo no me imagino eso. Bueno, pues déjame decirte que eso está pasando. No voy a mencionar nombres ni de cantantes ni de iglesias, pero eso está pasando. O sea, y es normal, es lo que yo te digo. ¿Y quién lo está haciendo? ¿Por qué lo están permitiendo? Ay, Dios mío. ¿Por Sí, qué? se van a ver muchas cosas interesantes. Mira, yo antes de terminar esta entrevista quisiera agotar 2 minutos que tú me permitas. En decir algo para mucha gente que me conoce y conoce mi pasado y no conoce mi presente. Yo me descarrié, viví una vida un poquito desordenada, cierto, no lo niego, ni me enorgullezco de eso. Pero yo puedo decir que yo tuve un encuentro con Dios. Amén. Tuve un encuentro con Dios en la cárcel, aquí en Nueva York, para los años 2000, 2000, 2000 y 2001. Eso fue 2 años después de la muerte de Samuel Marchena, mi hermano, que era bajo del cuarteto. Y yo viví una vida desordenada para ese entonces. No voy a decir que era un santurrón, era un diablón. Me pasaron muchas cosas, pasé muchos problemas en la vida. Y ese día yo caí preso. Estaba viviendo en un sitio donde había mucha droga, sin darme cuenta. Y caí preso por narcotraficantes de clase A. Por lo cual me cantaron 20 años de prisión. En la cárcel, yo tuve 3 depresiones. Llegué a desconfiar que Dios existía. Porque yo decía, ¿por qué Dios permitió que yo cayera en esto? Y entonces el enemigo parece que me agarró la cabeza ahí y yo comencé a difamar de Dios, que no existía. Pero entonces una noche yo desperté, no dormí casi, pero cuando dormí un poquito y al despertar, yo desperté con convulsiones. Ya yo tenía varios días y sin comer, sin beber, y ya yo estaba con la cabeza que no aguantaba. Y cuando yo me desperté de ese día, jueves, yo le pedí a Dios que, no, yo no le pedí a Dios, yo dije, si es verdad que tú existes, Dios, que tú estás en el cielo, porque mira, el diablo es tremendo, el diablo tiene un poder en la mente de uno. Y yo dije, si es verdad que tú existes, para yo creer ahora en mi cuerpo, por lo que me está pasando, que tú existes, permite que yo salga de aquí mañana viernes a las 3 en punto. Si yo no salgo de aquí mañana a las 3 en punto, entonces ya yo sé que tú no existes y olvídate de mí. Y cuando yo dije eso, bajo una convulsión y estaba temblando así, yo sabía lo que me estaba enfrentando. Porque si me llevaban a la otra cárcel, ahí matan a los hombres violándolos y dándole golpes. Unos presos ahí que son unos animales. Entonces, yo le dije al Señor eso, o me saca de aquí para yo creer en ti, o olvídate de mí. Y yo ese día, llegó el viernes y corrió toda la mañana, y yo estaba en un sitio ubicado en la cárcel, eso fue en el Bronx, allá. Y para yo salir de ahí, oye esto, para yo salir de la celda donde yo estaba, a la calle, pasaba hora y media más o menos, entre tantos ascensores
y puertas y candados y llaves y cadenas y todas esas cosas. Y yo dije, a las 3:00, si tú no me sacas de aquí, estoy fuera de aquí, ya yo sé que tú no existes. Mire, brother, cuando llegaron las 12 del día, me dio una depresión, porque yo dije, bueno, 12, 1, 2 y 3. Yo iba contando las horas. Sí, ya yo estoy pensando que no voy a estar fuera a esa hora que yo dije. Cuando di en la 1, a las 2, yo dije ya. Me tiré ahí en el piso, en la celda. Mire, cuando faltaban 3 minutos, oye esto, 3 minutos para las 3. Yo estaba convulsionando ahí con otra depresión que me dio, porque ya mi demente estaba allá. Te entregaste. Ya yo me entregué y dije, es verdad que Dios no existe, esto fue una mentira, todo lo que yo viví toda mi vida. Y llega un guardia corriendo, estaba sudado, con una carta en la mano. Y Daniel Marchena. Y yo apenas oía. Y dice, ah, sí, mire, ese es el que está tirado ahí. Y entró y me aló así como un puerco, así, Alan, así. Y frente a la celda hay una puerta. Le da una pata a esa puerta y es una era como una escalera de incendio. Que baja así, pero no tenía muchos escalones, sino eran... Eso estaba lleno cajas viejas, vacías, y bolsas de cemento vacías, estaba lleno de eso. Eso fue lo que... Pues yo estaba en la tercera planta. Uh-huh. Y se tiró él por ahí conmigo. Oye bien, se tiró así hacia abajo. Uh-huh. Hacia abajo. Cuando caímos allá abajo, como dos guanábanas, él me dio... Abrió una puerta y ya estoy en el patio de la cárcel y me da la carta y me señala una puertecita que estaba abierta, que daba a la calle, y me dice, go, you are free. Wow. Y yo salgo, pero mi mente no está todavía captando lo que está pasando. Y cuando yo digo, pero espérate, yo tenía que estar a las 3:00 fuera, si no es la hora, yo, uh-huh, yo me... Y cuando yo veo la carta es una carta que dice todos los cargos, Daniel Marchena, creo que, y abajo dice not guilty, o sea, no culpable. Y digo, ¿cómo? Espérate. Y entonces recuerdo que yo tenía que chequear la hora. Digo, no, pero espérate, en la hora que está el acuerdo entre Dios y yo. Sí. Y le pregunto a un señor, déme la hora, señor. Y dice, ah, son las 3:00. Óyeme. Yo di un brinco y me caí del brinco, caí en el suelo, porque estaba muy débil. Y salí corriendo. Y te juro que yo iba en el aire. Yo no sentía los pies en el yo me imagino. En el aire. Mi vida a partir de ahí hasta hoy, totalmente otra. Yo vi milagro de Dios en mi vida. Desde el 2001 que me pasó eso, el 2000 al 2001, hasta el día de hoy. Vi milagro, que yo me podía pasar, mira, la tarde entera, la noche y mañana, contándote cosas grandes que Dios hizo conmigo. Milagros que yo vi en mi vida. Amén. Y que yo sé que Dios perdonó todos mis pecados. Yo soy un pecador, cada día uno. Pero me refiero a esos pecados que me marcaron allá en República Dominicana. Uh-huh. Porque... yo fui un hombre muy de la calle, pero sí, de la calle. Pero ok, Daniel, el tiempo en televisión es corto. Yo necesito que tú le des un consejo, una exhortación a esa nueva generación de cantantes
de este estilo de música que se está tocando en la iglesia. Adelante. Amén. Mira, a todos los cantantes que me puedan escuchar, piensen una sola cosa. Dios es soberano. Y Dios le da a cada cual lo que necesita. Y yo no creo que ningún cantante, a menos que no haya hecho trato con el otro hombre, con el otro ser, le guste eso. O sea, cada cantante debe fijar su vista en Cristo, en Dios. O sea, cántele a honrar y magnificar el nombre de Dios. La melodía que usted elija para cantar, primeramente, tiene que gustarle a Dios. No me gustó a mí, no es que a mí me gusta. ¡Ay, qué bonito canto! No, un momentito ahí. ¿Está Dios de acuerdo con este canto? ¿Pasó ese canto por el sedazo de que la melodía no se parezca? Porque miren, cantante, escúcheme esto. Cuando el músico entra a un estudio de grabación, ¿sabe que el diablo entra primero? Es lo primero que tienen que entender. El enemigo entra primero a la estudio de grabación y satura la mente para que esa música no alabe a Dios, sino que lo alabe a Él. Siempre ha sido así en todo. Usted lleva una ofrenda a Dios y el enemigo trata de transversar la cosa para que esa ofrenda no llegue donde va. Entonces, no es que a ti te guste, no es que a mí me guste la melodía, es que si le gusta al Señor, le gusta a Dios, ¿está Dios de acuerdo con lo que voy a hacerle? Entonces, si no tiene el conocimiento, vaya al Espíritu de Profecía primero y oriéntese de cómo debe ser la alabanza a Dios. El estilo porque hoy día, el 90% de los cantantes están cometiendo el mismo error de cantar himnos que están saturados de música que no alaba a Dios. Entonces, el sedazo es mucha oración. Y a quien se va a alabar, no es al nombre del cantante, es al nombre de Dios. Amén. Y que Dios sea alabado siempre. Si Dios no es alabado con una alabanza, entonces usted está perdiendo lamentablemente su tiempo. Y entonces dice la Biblia que ahí tendrá su recompensa. Amén. Gracias, Daniel, gracias. Y yo espero que si no nos vemos personalmente, esta tecnología, gracias, la estamos aprovechando para poner el nombre de Dios en alto. Yo quiero verte y en la Tierra Nueva te voy a buscar cuando estemos en el coro celestial. Amén. Y nos vamos a abrazar y nos vamos a acordar de muchas cosas. Allí el tiempo no será más. Vamos a seguir orando por todos, por esta juventud nueva para que se salven. Y amén. Por la dirigencia de la iglesia para que Dios la ilumine. Y demos un stop de una vez por todas a ese estilo de música que no está alabando a Dios. Si no está alabando a Dios, lo está haciendo para el otro, para el enemigo. Amén. Entonces, amén. Vamos a orar por ellos. Vamos a orar por ellos para que sea Dios que lo ilumine y que cada día, podamos, como yo te dije al principio, este es el único propósito de todo esto. Ninguna alabanza al hombre, que todo lo que se haga sea para poner el nombre de Dios en alto. Ninguna gloria, ninguna alabanza, sino que todo se haga para honrar el nombre de Dios. Un abrazo en la distancia, Daniel, que Dios te bendiga. Vamos a pedir al público que se suscriba al canal, que comparta esta interesante entrevista, porque si no la compartimos, otros no lo van a saber. Y esa es la idea, que se riegue como hoja de otoño. Para ¿cómo que yo lo puedo compartir desde acá? Sí, sí, yo te lo voy a enviar. Yo te lo voy a enviar. Entonces, en 15 minutos, y de ahí, de tu celular, de tu Facebook o de tu WhatsApp, tú la puedes compartir. Exactamente. A todo el mundo, y se lo pide a todos sus amigos que se suscriban, que compartan, que pueden comentar, porque este es el propósito de todo esto, que podamos regar esto como hoja de otoño, para tocar los corazones y vean que Dios debe ser glorificado. Que Dios te bendiga, Daniel.
Saluda a tu esposa, ¿eh? Igualmente. Amén, amén, amén.